Konnichiwa mis guapísimas y guapísimos amantes del wrestling, si es cierto que este era el saludo del mamón de Yoshi, ahora que no existe está fuera de copyright, así que no hay ningún problema en que lo coja, siquiera creo que deba pedirles un like, porque demonios yo, el gran rey Mecha debe rogar por unos cuantos míseros me gusta, el público sabe lo que es bueno para los negocios y me darán like, compartirán y se suscribirán sin que yo se los pida. Durante un tiempo mis compañeros de la oficina pensamos en hacer unos cuantos tops de fin de año, pero yo sinceramente no tenía ideas, esto hasta que Fénix 800 me ordenó hacer un top de las mejores luchadoras del 2016, y bueno, ¿por qué no? Es algo bastante original y que llama mucho la atención, así que en 3 días me decidí a crear un top como mi especial de Navidad, así que sin más rodeos vamos con esta mierda. Puesto número 13 y de honor, Brie Bella. A pesar de retirarse recién empezado el año, Brie Bella estuvo involucrada en un importante feudo con la última campeona de las divas, Charlotte, el cual culminó exactamente en Fastlane con la victoria de la planísima hija de Ric Flair, sin embargo su historia en el 2016 no acaba aquí, finalmente y para despedirse de la empresa desencadenó un feudo con Lana que se llevó hasta el kickoff de WrestleMania en un cual lo menos divertido combate de 5 contra 5, ahí tras llevarse la victoria pudo despedirse de una manera muy emotiva. Junto a sus compañeras de equipo y su hermana Nikki Bella. Puesto número 12, la buenísima esposa del Miz. A pesar de no ser una luchadora, Maryse sin duda se merece este puesto en el top, puesto que desde su retorno a WWE ha sido pieza fundamental en varias storylines, metiendo sus narices en las luchas del Miz, e incluso definiendo luchas de campeonato entre otras, sin duda alguna y a pesar de perder su rol como luchadora, ella junto al Miz serán recordados este año por ser la mejor pareja de heels en mucho tiempo. Puesto número 11, Nia Jax. En este top cabe recalcar que estoy tomando en cuenta mayoritariamente la estadía de las luchadoras en el roster principal, y a pesar de que Nia Jax fue una fuerza dominante estando constantemente alrededor del título de NXT, nunca logró ganarlo, y no solo eso sino que al llegar al roster principal no ha logrado tener un gran impacto, todo lo contrario, se la ha pasado un buen tiempo de llover, venciendo a luchadoras locales y demostrando su poderío, pero a la hora de encarar una luchadora como Bayley o Sasha Banks, Nia pierde y así va a seguir. Desde que subió al roster principal de Raw, y es por ello que la dejo en este puesto tan bajo. Puesto número 10, la belleza rusa, Lana. Puede parecer que Maryse ha tenido un rol más importante que Lana en este 2016, pero si te pones a analizarlo bien, la suculencia personificada rusa incluso participó de un storyline en camino a WrestleMania contra Brie Bella, y participó en una apasionante lucha, en la vitrina de los inmortales XD, además de mantener la ilusión de ver Raw de vez en cuando gracias a su belleza y su acento tan particular, y ya con esto dicho, quizá lo más importante es ser la manager del ex campeón de los estados gringos Rusev, el cual no se ha hundido en parte gracias a Lana, quien es la que maneja el mitro de la bestia búlgara. Puesto número 9, la hermosa y gangsta, Carmela. Sin lugar a dudas la ex compañera de Enzo Amore y Vicas, ha sido una de las mayores exponentes en cuanto a talento nuevo se refiere, Carmela con su estilo gangsta tan particular ha enamorado a todos los fanáticos, yo incluido XD, y a pesar de que no ha estado envuelta en la lucha por el título, su más reciente feudo con Nikki Bella y su dominio del mitro la han llevado hasta el puesto número 9 de este top, y no me extrañaría que esta chica tuviese una lucha titular en WrestleMania 33. Puesto número 8, tetas de silicón, Nikki Bella. A pesar de ser una de las luchadoras más importantes de la empresa, este 2016 no ha sido del todo bueno para nuestra queridísima tetas de plástico, este año ha estado rodeado de lesiones y bajas para Nikki, pero sin embargo ha logrado regresar con un electrizante feudo con Carmela, donde después de varias riñas en el mitro y a los golpes, por fin pudieron arreglárselas en TLC en una lucha sin descalificación, donde pudo salir victoriosa del feudo, es por ello que Nikki Bella está un puesto más alto que la gangsta Carmela. Puesto número 7, Natalia.
Este le puede sorprender a unos, a otros no, la cuestión es que la veterana Natalia se lo merece, y los que digan que no me rascan el coyol derecho, a pesar de no ser una luchadora demasiado constante hablando de luchas titulares, esta se está dedicando mayoritariamente a darle empuje a luchadoras que se lo merecen, tal fue el caso de Becky Lynch, la cual lentamente estaba siendo olvidada pero gracias a la heredera de Bret Hart, logró tener más minutos en pantalla para así lucirse y posteriormente convertirse en la primera campeona femenina de SmackDown. Además, últimamente parece que Natalia está concentrada en Carmela, así que ya veremos qué sucede entre estas dos. Puesto número 6, Bayley, la chica más tierna de WWE. A pesar de ser la gran babyface de la división femenil, Bayley no ha logrado impactar tanto en el roster principal como se esperaba, o por lo menos no aún, ya que su feudo con Charlotte acaba de empezar, pero sin duda alguna se merece este puesto por todo lo que hizo en NXT, siendo una de las mejores campeonas femeninas que tuvo la marca amarilla, además de tener buenas luchas en el poco tiempo que ha estado en Raw, sinceramente a pesar de todo lo que digan, tiene talento y una gran carrera por delante, y es por eso que dejo en el número 6 a mi segunda esposa, Bayley, la chica a la que yo sí le daría un abrazo, y otras cosas también, sí, sueno como un violador. Puesto número 5, la nipona hermosa, Asuka. Tal y como dije al empezar el video, mayoritariamente voy a tomar lo que las luchadoras hayan hecho en el roster principal, pero Asuka sin haber subido aún ya ha superado con creces lo que hicieron luchadoras como Carmella o Nia Jax en NXT, convirtiéndose sin ningún esfuerzo en la campeona femenil indiscutible de la marca amarilla. Asuka con su gran repertorio de movimientos, su interesante gimmick y su gran belleza asiática ha logrado convencer a todos y cada uno de los seguidores de la WWE, y no cabe la menor duda de que cuando suba a Raw o SmackDown, nadie podrá pararla hasta convertirse en campeona máxima de esa marca, es por ello que Asuka logra llegar hasta el top 5 de las mejores luchadoras del 2016. Puesto número 4, Alexita Bliss. Sin duda alguna la luchadora revelación del año fue Alexa Bliss, la pequeña chica rubia con cara de gato de NXT, se convirtió en la gran luchadora que hoy en día tenemos en SmackDown, dándonos un asombroso feudo con la irlandesa Becky Lynch, sus velocidad y técnica han hecho de Alexa alguien a quien respetar, pero es su belleza y personalidad lo que la ha convertido en alguien a quien amar, y eso por eso que tiene tantos fans y gente que la apoya, no sé qué tiene esta chica, pero hace que quieras verla en tu televisión siempre que la enciendes, para ver la WWE, además de ser la única drafteada que ha logrado conseguir un título, sin objeciones Alexa Bliss, la campeona femenina de SmackDown se lleva el cuarto puesto, y ojalá que el 2017 sea un año lleno de éxitos para este joven talento. Puesto número 3, la jefecita, Sasha Banks. A pesar de los múltiples títulos que ha conseguido en este 2016, su feudo ha decaído de algo interesante al peor y más aburrido feudo de la empresa, sin embargo, todas las luchas que han dado en este 2016 estas dos gladiadoras han sido dignas de admirar y más, aun siendo dos chicas las que las llevan a cabo, no se puede negar que sin Sasha Banks este año no hubiese sido el mismo, lástima que la WWE no ha sabido cómo boquear a estas dos luchadoras para hacerlas salir de este feudo en SummerSlam, pero se viene. Tiene un futuro muy prometedor con estos feudos entre Sasha, Nia y Bayley, Charlotte. Puesto número 2, Becky, mi primera esposa Lynch. Y por fin llegamos al puesto número 2, no cabe lugar a dudas de que este año ha sido teñido de naranja por el éxito de Becky Lynch, iniciando el año con un gran feudo con Charlotte el cual no pudo ganar por el recordado beso de Ric Flair, pinche viejo dichoso, siguiendo por una lucha en Fastlane junto a Sasha Banks, iniciando así la gran storyline en camino a WrestleMania, donde las tres mosqueteras de la división femenina realizaron uno de los mejores si no el mejor combate femenino en la historia del wrestling, posteriormente estuvo cerca de ser olvidada pero gracias a su feudo con Natalia y la división de marcas, logró subir mucho su nivel para así poder convertirse en la primera campeona femenina de SmackDown. Puesto número 1, la que un día sacó tetas, Charlotte Flair. No se puede negar esto, tal y como dice Cristiano Ronaldo. Las estadísticas no engañan, como siempre. Carlota comenzó el año como campeona de divas, defendiéndolo con éxito hasta WrestleMania donde el título se convirtió en el campeonato de mujeres de WWE, y a pesar de que a partir de ahí comenzó un feudo aburrido y muy largo con Sasha Banks, donde los constantes cambios de títulos nos hinchaban los huevos al por mayor, pero a pesar de esto la mayoría de las luchas en pay-per-views fueron ganadas por Charlotte, además de ser quien ganó el feudo con este último combate en Roadblock, por ello, y por la cantidad de victorias en pay-per-views y su credibilidad,
credibilidad como campeona a él, es que Charlotte Flair se lleva el primer lugar en este top, convirtiéndose así en la indiscutible mejor luchadora de este gran año 2016. Y así es como se hace un buen top. Tomen nota, jóvenes compañeros de la oficina, dejando atrás las estupideces, quiero aclarar algo que ya deberían tener en mente: esto es solo mi opinión personal, tal vez te agrade o tal vez no, pero la cuestión es que cada uno tiene diferentes puntos de vista, así que por favor no gasten tiempo y energía dejando pelotudeces en los comentarios y simplemente disfruta del video. Recuerda que quizá para mi Carlota Flair fue la número uno, pero para ti tal vez fue René Young XD. Por cierto, estamos en Navidad, una época mística y reggae donde todos se aman y bla bla bla. Yo solo me mantengo aquí con mi precioso dinero a montones, pero en el último video el espíritu navideño entró en mi corazón. En los comentarios del video anterior, una queridísima amiga, Roan de Legend, se quejaba de que el maldito dictador no cumplió su promesa y no le ha dado un Dean Ambrose de peluche que le ofrecieron en un video. Es por ello que ver a una amiga al borde del llanto va contra mis principios y todo lo que mi madre me enseñó, y por ello he decidido gastarme algo de dinérico y traerle a nuestra queridísima suscriptora este increíble e inigualable oso de peluche con la cara de Dean Ambrose XDXDXDX3. Y bueno, si le gusta pues bien, si no le gusta pues también. Lo que sí sé es que te quiero mucho y pasa feliz Navidad, Ro. Y sí, lo siento, aún se me sale el Yoshi interior con este tipo de chistes de mierda XD, pero mejor dejo de alargar esta mierda. Recuerden dejar algo en los malditos comentarios para que no se sienta tan vacía la caja de comentarios. Compartan el video para que cada vez estemos más cerca de poder monetizar el video. Ups, eso no debía decirlo, pero ya sabes cómo amo el billuyo, así que sin más, se despide el gran Rainmeca, y sayonara mis queridísimos amantes del wrestling.